corren. Y aquí, cuando ellos llegan, realmente las maestras pues, no tienen que estar atrás de ellos, ellos pues, tienen el espacio grande, no hay peligro. Me parece que es un lugar, de, como dice el profesor, de despertar la ilusión de los niños. Y bueno, es para ellos y pues los invitamos a las escuelas también que puedan asistir a esta parte, que es totalmente gratuito, para sembrar en los niños un futuro más ecológico, más, para que aprecien más la naturaleza y compartan entre ellos un espacio para algunos sí, otros no. Hay unos que uno se da cuenta que sí les gusta y corren atrás de los niños y ellos también se sienten bien, pero hay otros que realmente no, que ya la hora para irse y no aprecian el trabajar y no nada, no educación y no se vuelven niños cuando realmente tienen que estar, o sea, ponerse como los niños en el lugar de los niños para compartir con ellos el espacio. Es muy afortunada, de verdad, de estar aquí porque con el profesor se puede aprender muchísimas cosas y pues aquí me siento súper bien con él y hasta ahorita creo que nos quedamos muy bien y bueno, qué más que tenerlo a él como maestro. Porque el objetivo nuestro es crear de verdad, verdad, en esto que nosotros hemos llamado el proceso de revolución bolivariana, humanista, socialista y del compartir humano. Bueno, Mayrita, César, nos vemos entonces en otro momento. Ahora vamos a viajar por el mundo, ¿oyeron? Chao, pues.